por regla general, los conflictos que se dan en política obedecen a intereses económicos, intereses de poder, el hecho de que fulano compite con Juancito por un cargo X, y así sucesivamente. Pero es bueno que se sepa, o más bien que se tenga claro. Lo que está ocurriendo en Santo Domingo Este tiene a un único culpable, y no necesariamente por las razones que ya cité. El actual alcalde, Manuel Jiménez, cuando llegó a la alcaldía, elaboró un plan que en su momento a él le pareció brillante, le pareció genial, en aras de garantizar la sostenibilidad del cargo más allá de un simple periodo, entiéndase su reelección. Pero ese plan, que en aquel entonces era brillante, a este segundo ha dejado de serlo. Ya Manuel Jiménez, como figura política, ha perdido la credibilidad de los elementos fácticos. En este caso me refiero al presidente Luis Abinader, a quien le ha creado un problema. E incluso lo último que supe es que en la Fuerza del Pueblo tampoco quieren a Manuel Jiménez. Yo no sé si los ataques hacia mi persona vienen con conocimiento de él o si Jonathan Liriano, que trabaja en comunicación allá, Jonathan Liriano, ese mismo, digo el nombre, Jonathan Liriano, el que trabaja en el sol de la mañana, en fin, ese mismo, que es asesor de comunicación de Manuel Jiménez y que me han hecho saber que es él quien está montando esos memes, ridiculizando mi figura. Que dije, si me hacen reír, yo no tengo problema con eso. El Antinoti tiene años mofándose de mi figura. Si me hace reír, y amén de que si Dino Marrancini se lo cogió personal, sí, creo que sí. Pero me importa un bledo eso. Yo no tengo nada en contra de él. Bueno, entonces, él perdió la confianza del presidente. Porque Luis Abinader, a medio camino, se dio cuenta del bendito lío que le había hecho a nivel político Manuel Jiménez. Una trampa. Si no me hacen alcalde o candidato en el 24 por designación, me voy para la Fuerza del Pueblo. Y para los votos, o para quedar como alcalde, cuento con los votos del PLD. Pero según me dicen, incluso a esa gente le quedó mal. ¿En qué pie está parado Manuel Jiménez? ¿Pero dónde es que él va a pasar vergüenza? Y aquí viene. En el hecho de que una persona que perdió una diputación en el 2016 viene ahora a capitalizar todo esto, Luisín Jiménez, y viene como un paracaídas, supuestamente con unos números, con una buena aceptación, y parece ser que el presidente lo ha escuchado, porque de otra forma no se puede explicar la preocupación que tienen todos los precandidatos y el actual alcalde que quiere reelegirse. Están todos preocupados en torno al fenómeno Luisín Jiménez. Bueno, pues yo digo, bueno, yo no creo que Luisín gane, pero espérate un momento. ¿Cómo es que el don nadie, el paracaídas de repente, propicia que todos se unan para oponérsele? Algo hay ahí entonces. Algo hay ahí. Cometieron un error al dar ese paso. Porque ahora el mensaje que dan hacia afuera es que Luisín Jiménez es un enemigo serio y de que tiene un chance real de llegar a ser síndico. No debieron hacer eso. Manuel Jiménez, que estaba peleando con Adán Peguero, con Mérido Torres y con otros, se unen. Se unen a analizar el caso de la llegada de Luisín Jiménez. Pero si Luisín Jiménez hubiese sido irrelevante, ustedes nos sacan de su tiempo y se reúnen en varias ocasiones, supuestamente en secreto. Pero lo vieron, las fotos están ahí. Una estupidez. Yo me digo, ¿y una persona que comete esa pifia puede jactarse para sí de haber elaborado un plan majestuosamente brillante? Lo que yo estoy viendo cuando veo a Manuel Jiménez es la figura de la serpiente que se mordió la cola.
Cuando yo veo a Manuel Jiménez, lo que veo es a Robert De Niro en la película Angel Heart, diciéndole a Mickey Rourke qué funesta es la sabiduría cuando se vuelve contra sus sabios. Eso es lo que yo veo ahí. Él elaboró un plan que le salió mal. Le salió mal al final del día. Y ahora va a pagar las consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque como van las cosas, Manuel Jiménez se va a quedar sin pito y sin flauta. Y exponiéndose a la vergüenza electoral de que un paracaídas que perdió una diputación por el PRM en el 2016 le arrebate la sindicatura de Santo Domingo Este. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera, hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata, acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Comenten. Que esta artista que utiliza muchas malas palabras se presente ante público infantil. Esta música urbana con este tipo de letra, insisto, es adecuada para que nuestros niños estén escuchándola. Y pues bueno, traje el tema a la mesa para ver y sacarle la quinta pata. No sé qué le parece a Maracayo, si... Luz María Mercedes se llama la alcaldesa de Miches. Sí. ¿Qué te parece que la Insuperable María, le haya ido? Luz María Quiro. Dice, le haya ido a cantar a los niños, a los niños de Miche, con toda esta situación de la sexualidad promiscua y demás. Aquí en la República Dominicana, señores, ha sido muy criticado por diferentes sectores de la sociedad, obviamente los conservadores, pero me parece que no es música para niños, me parece que no es un artista que pueda de alguna manera entretener correctamente o adecuadamente a los niños, así que yo creo que la alcaldesa no atinó a llevar a esa artista urbana como la Insuperable. Y mira, que ella intentó quizás hacer lo mejor posible, lo más decente, porque por ahí subió Toxic Crow en su canal de YouTube un video con su participación y cantando y rapeando, ¿no? Que esa jerga, ¿no? De capear 12 como en base, ¿no? a un ritmo de rap, de beat, un beat. Tuvo que empezar ahí a improvisar, a cantar. Entonces ella, a rapear más bien, a frasear. Y ella estaba vestida decente. Un jean y un polochet. Un jean y un t-shirt, ¿tú entiendes? No, que no es normal, aclara a la gente que no es normal. Como generalmente, es como, no, como ella generalmente no viste. Siempre viste así, ¿verdad? Provocativo. Entonces la... Increíble. Sí, su vestuario fue muy sutil. Aquí los artistas se adecúan a... A los escenarios. Se adecúan al dinero que le entra, se adecúan al cheque. Y el tema no es que se presente en un escenario y ella tenga ese tipo de contenido. El tema es qué contenido ella va a presentar si todo lo que hace es subido de tono. Porque yo te voy a decir una cosa. Todo lo que canta es muy... Yo te voy a decir una cosa, o sea, Eminem tiene el talento suficiente para presentarse en una vaina de niños. Y rapear y no decirte una mala palabra. Pero también tiene lo opuesto. Sí, debe tenerlo. Pero también tiene lo opuesto. Y tiene lo opuesto. Lo opuesto duro. Eminem era hardcore. Pero claro, no, pero a Eminem tú le sueltas. Eminem agarra aquí pan y por eso te digo, va a Miche. Y si él, como es el observador y vaina, él empieza a tirar ahí lo que vio de Miche. Y te hace un concierto. El problema es que la audiencia quiere escuchar las canciones de la Insuperable. Ah, esos niños quieren escuchar esas canciones. No, eso es lo que oyen. Es el problema. Es que ese es el problema. Y lo que entonces, yo siempre he dicho, ¿dónde están los papás? ¿Dónde están los papás? Ahí entramos en un escenario donde no solamente la responsabilidad la tiene la Insuperable. Ni la alcaldesa. Primera charlatana. No, la alcaldesa. La primera charlatana es la alcaldesa.
Que sabiendo, pero tú estás diciendo algo interesante. Esos niños quieren escuchar y la alcaldesa sabe la alcaldesa que los niños de Miche quieren escuchar eso. Claro, lo demandan los niños. Claro. ¿Pero por qué lo demandan? Porque el sistema, que la alcaldesa pertenece al sistema le ha dado. Pero eso el otro niños. Sistema del que tú no hablas, porque yo siempre he peleado contigo con eso, porque tú todo le tiras al gobierno. Todo le tiras al gobierno. Tú nunca dices, sociedad tiene que tener una responsabilidad ante esto. Y aquí los mayores responsables de eso son los papás de esos niños. Primero, que los dejan escuchar ese tipo de música. Primero. Segundo, al escuchar tanto ese tipo de música, los niños se vuelven fanáticos de esa cantante. Ya. Porque andan tarareando todo el día esas plebecidades, esta vaina tan sexual y demás. Y lo otro es que si se llevó a cabo el concierto, ya se llevó a cabo el concierto, ¿por qué tú mandas a tu niño a ese concierto? Si sabes bien que esa música no es adecuada para niños, entonces, ¿dónde está la responsabilidad de esos papás que dejaron ir a esos niños a ese concierto? Es que tú lo simplificas demasiado diciendo que es la responsabilidad de los padres, pero detente a pensar de que esos padres fueron una vez, esos niños que están ahí escuchando eso, porque ya el sistema eso es lo que le había vendido. Cuando esos padres eran niños, no estaba esta música urbana. Oye. ¿Qué? Oye. Cuando esos padres eran niños, no estaba el Alfa y no estaba la Insuperable. Estaba otra cosa. No, estaba la Coco Band, estaba otra cosa que utilizaban un doble sentido y el merengue de aquí utilizan. ¿Qué no qué? No, la Coco Band. En los 90 la Coco Band era. En los 90. En los 90 la Coco Band era la Coco Band. Hace 20 años. Vete, hace 20 años. Que ¿qué? Quizás son la mayoría de los padres de esos niños que estaban. Hace 20 años. No. Hace 20 años atrás. Sí, pero eso eran niños. Yo, bueno, eran esos que estaban escuchando. Pero hace 30 años, no estaba el merengue urbano como está. Digo, perdón, la música urbana como está ahora. No, pero no sonaba, no había. Hablando, no Maracayo no te está había. Hablando a principios de los 2000. Bueno, claro, a principios de los 2000. Pero apenas estaba surgiendo ahí Don Miguelo y haciendo su vainita. No. Introduciendo sí, pues, la sí, vaina. Pero date cuenta de la letra que utilizaba Don Miguelo y no era así. Yo pero me acuerdo no muy bien de la cola de motora de Don Miguelo. Sí, pero Maracayo no está hablando, no está hablando solamente de exponentes dominicanos. Recuerda que cuando se habla de exponentes dominicanos en estos géneros o subgéneros, se da. Es del lápiz, hay que decirlo, del lápiz consciente para acá. De Don Miguelo para acá. Y eso es de 2005. 2004, pero 2003. Pon tú 2002, 2001. ¿Qué es lo que se está oyendo? Sí, reggaetón. ¿Reggaetón? Pero, sí, reggaetón. Y el reggaetón tiene de todo. Claro. Entonces, ya venía pero preparando yo no recuerdo en esa época del reggaetón de esos años que hubiera canciones con letras tan explícitas no como tan la de Insuperable. No era tan explícita, pero ya eran... Ya venían. Y se podía alertar y no alertaron pero, nada, lo promovieron. Pero tú no escuchabas esto que a mí hasta vergüenza me da decir una frase, una estrofa de la Insuperable. O sea, una cosa totalmente grotesca que tiene que ver con lo sexual genital, es increíble. Y los niños tú la ves cantando eso. Bueno. O sea, refiriéndose a... Bueno, yo no quiero decir nada de eso. El problema para es, mí está en esa familia. El problema es la naturalización que tiene esto. Y no solamente es cuestión de los padres, que sí, que la tienen, pero realmente ellos me parecen víctimas. La charlatana para mí, en este caso, es la alcaldesa. Sí. Y si la alcaldesa no está consciente de lo que hizo... Peor aún, tienen como autoridad ustedes, con una autoridad edil, o la máxima autoridad edil, a una ignorante. Está alienada. Pero si lo ves está dañadísima. Porque si ella no sabe qué fue lo que hizo, no, pues sí sabe. Es una sinvergüenza, está dañada. Está dañadísima. Sí sabe, pero a lo es mejor... Es más, hasta prefiero que esté dañada, porque... Si son gente que saben bien lo que están llevando y aún así se lo dan, pues ya está peor. Igual es que si lo ves políticamente, pensándolo bien, si lo ves políticamente y esta alcaldesa tiene más aspiraciones políticas, pues le dio lo que el pueblo pedía. Y mientras mantengan contento al pueblo, esos padres van a votar por ella, porque van a decir, esta alcaldesa nos consiente, nos trae los artistas que queremos, hace esto y por consiguiente eso se va a traducir en votos. Estoy seguro de eso. ¿Qué tú crees peor? Esta mujer... O el equipo de campaña de Luis Abinader, incluyendo a Luis Abinader, que lo permitió. Estoy hablando del presidente, no, del candidato presidencial todavía. Que incorporó en su equipo de artistas que lo apoyaban a la materialista. No.
Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me toqué, por ejemplo, me topé con un caso que colgó la colega Diurka Pérez en sus redes sociales, de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí, estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando. Un caso humanamente desolador. Entonces se me ocurrió que ya que nosotros, gracias a Dios, hemos podido seguir este proyecto adelante, vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente no es tan indispensable que para sostener impolíticamente correcto el otro canal, La Quinta Pata, Donde Se Cae el Show, De la Mente a la Lengua, que Noti RD, que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurka Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon vamos a usarlo específicamente para eso. Ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con 5,000 pesos, 6,000, 7,000, puede garantizarse un techo en un barrio. Porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a... Pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8,000 pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante, todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. Les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y si un colega emula esto, ok, se suma, si otro colega lo emula ya son 3. Y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon. Así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde $1 y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan.